Hola, soy el profe Andalón. En este video te voy a explicar cómo elegir mejor la compra de tu calculadora científica para nivel secundaria. Aunque también hay otros equipos que se parecen mucho y son de nivel preparatoria. De ahí la importancia que por observación digas, bueno, si me conviene este equipo, si sí estoy en secundaria. Recuerda que independientemente del nivel escolar, esos equipos duran bastante. Yo la verdad, eh, por más que se me caen, por más que eh, los utilizo. No me sigue funcionando. Ni les he cambiado las baterías y a diferencia de tener una calculadora en tu teléfono inteligente, en tu tableta o en tu computadora, recuerda que son dispositivos que tienen otras aplicaciones y lo más seguro es que te distraigan. Tengan la tentación de entrar a ver un video, de escuchar música, de responder a algún mensaje y con estos equipos puedes enfocarte, que esto es muy valioso cada día más en nuestras vidas. ¿Cómo me puedo enfocar en algo para poder entenderlo? Si no, después estamos diciendo, es que no soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para la física, pero si no nos enfocamos, no vamos a ser bueno en algo. Así que hay que tener esto en cuenta. Regresando entonces, una calculadora de nivel secundaria, ¿cómo me puedo dar cuenta? Obviamente también, no estás yendo a la tienda porque ahí va a estar su envoltura y te va a decir es de secundaria, es de preparatoria, ya la estás viendo, te la están, eh, a, te la están regalando, te están eh, promocionando una calculadora. La clave es, o por lo menos lo que yo he deducido, estas de secundaria no tienen el botón de integral, de función sigma, de diferencial. Tiene otras funciones muy importantes, podemos verlas aquí. Todas las operaciones, bueno, mejor por acá. Todas las operaciones básicas, por acá tiene eh, funciones eh, o razones trigonométricas, ángulos, paréntesis. Acá tenemos eh, raíces, potencias, y por acá tiene algo de probabilidad de estadística, eh, lo que son las combinaciones, permutaciones, el recíproco número factorial, pero ya en las de nivel eh, preparatoria. Como podemos ver esta, sí tenemos por acá constantes, conversiones, tenemos por acá cálculos y acá viene la famosa integral. Esto nos indica claramente que este tipo de calculadora, aunque se parece mucho a la anterior, es de nivel preparatoria y esta de nivel secundaria. Obviamente siempre una de nivel preparatoria o universitaria tiene más de 300 funciones, como 400, y las de nivel secundaria tiene como 200, 250 máximo. Hay variantes de nivel secundaria. Bueno, también otro dato importante, ese tipo de calculadoras maneja una tecnología ese guión medio Vpam en la parte de arriba se puede ver, lo que significa es que manejan los resultados en la pantalla de forma también algebraica y en una línea, característica de unas calculadoras o con tecnología como hasta el 2000. Después viene otra tecnología ya en los 2000 siguientes <laughs> Que es la ClassWiz. Aunque la ClassWiz la asociamos con este modelo, hay muchas ClassWiz, ¿no? Y la ClassWiz lo que significa es que, aparte de tener un menú, escribes de forma natural. Las fracciones se ven verticales, las integrales se ven como una integral. Por ejemplo, aquí vamos a poner una integral. O sea, se ve el símbolo realmente como una integral. Y en las de S-VPAM se ve como una línea, como un código de computadora. Esta también, aunque se ve más avanzada en tecnología, es de nivel secundaria porque no veo en ninguna parte el botón de integral, de diferencial, de función sigma, además de que también las de nivel preparatoria tienen otra característica, tienen conversiones de base, hexadecimal, octal. Y esto lo podemos ver aquí. Se va a ver de color azul esta, esta conversión de que, que te da, por lo menos, ¿no? de bases. Esta que también, ¿a dónde está? Es de nivel preparatoria. Trae cambio de base. También trae el botón de integral y está de color verde por acá. Pero las de secundaria, no importa su tecnología, no trae nada de esto. Si ¿Sí las pueden ver, pueden observar. No van a encontrar el botón de cambio de base a octal, hexadecimal, decimal, binario, tampoco conversiones ni constantes, función sigma y botón de integral, botón de eh, diferencial. No las trae. Es una forma fácil de darse cuenta. El costo de una calculadora a nivel secundaria es como de 12 dólares, 15 dólares americanos, que son como 240 pesos mexicanos, 300 pesos mexicanos, pero recuerda esta inversión, quien no ha comprado un 82 MS, normalmente en su eh, primera edición, el modelo 1, inmortal yo la tengo, eh, me gusta todavía porque los botones están muy amplios, eh, la pantalla es muy amplia, no sé, a mí me gusta bastante. Este modelo 2 es más compacto, trae un diseño más elegante, funcionan igual, solamente cambia a nivel modelo estético. Ahí está. Y obviamente supongo que mejoraron algunas funciones de tecnología, pero son calculadoras indestructibles, te va a ayudar mucho en tus tareas. Recuerda que. Eh, si tú ocupas un aliado es la tecnología. Hay cosas que por más que digamos los maestros es que te va a volver más tonto, te va a ser flojo. Entiendo, pero hay cosas que la tecnología la tenemos que sumar. Todo está avanzando muy rápido y no podemos estar en estos tiempos queriendo hacer multiplicaciones decimales a mano, queriendo eh, buscar razones trigonométricas con tablas, eh, resolviendo logaritmos, exponenciales entre otras operaciones. Tenemos que apoyarnos de la tecnología y la parte del razonamiento de plantear y de resolver. Ahí entramos nosotros, combinándola con la tecnología. Así que no nos van a hacer más tontos. Nos están ayudando a potencializar lo que sabemos, nuestro conocimiento. Obviamente también hay otro tipo de equipos. Si ya quieres entrar en la universidad, en la preparatoria, también están las graficadoras. Empecemos con las monocromáticas. Aquí tenemos dos modelos, cuestan como 50 dólares, 100 dólares americanos, 1.000 pesos, 2.000 pesos mexicanos aproximadamente. Y también están los modelos a color, si ya tienes un poco más de presupuesto. Si te gusta, pues ver, ahora sí que la vida a color ya cuesta un poco más, eh, puede costar 150 dólares, así que pues 3.000 pesos mexicanos promedio, ya tú dirás tu presupuesto. Pero este video se trata de explicarte la de nivel secundaria, cómo puedas... Rápidamente darte cuenta, como 200 funciones, suficientes para secundaria, para preparatoria, y pues no trae el botón de diferencial o de la integral. Acá, acá tengo el botón de la integral en esta parte y es una forma fácil de darte cuenta. Obviamente tiene bastantes funciones esta de prepa a la de secundaria. Vuelvo a decir, la diferencia está en el costo, básicamente. Y recuerda, no importa el equipo principalmente las monocromáticas, son indestructibles. Así que, bueno, no voy a hacer las pruebas ahorita, pero bueno, sí, las vamos a hacer. Siguen vivas, siguen vivas. Van a ver que sigo grabando videos y uno a divertirse con ellas, no te tienes que preocupar de que se van a dañar. Ya pasaron, supongo, sus controles de calidad. Y déjame en los comentarios qué equipo utilizas, cuánto te han durado, hace cuánto le cambiaste una batería, para que te des cuenta que efectivamente, es una inversión a largo, largo plazo.